15 promociones de graduandos, 15 generaciones diferentes de exalumnos del colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, que gracias al compromiso de Mayagüez han podido alcanzar muchos logros en sus vidas. El pasado mes de abril, el colegio Ana Julia Holguín de Hurtado vio desfilar por sus instalaciones 15 promociones de bachilleres que se han graduado en esta importante institución educativa perteneciente a Mayagüez. Mi nombre es Gary Ibarra, soy egresado del colegio Ana Julia Holguín de Hurtado. Soy de la 12ª promoción y para mí es un placer pertenecer a esta institución. Ojalá pues todas las promociones que estén aquí en el colegio se sientan orgullosos de haber pertenecido a este colegio. Es para mí un placer decir y contar que ha sido una gran satisfacción haber pertenecido a esta gran familia. Por ende, no me queda más decir que a partir de esto me han quedado muchas experiencias muy lindas y muy hermosas y ojalá a los estudiantes les quede la mayor gratificación de ser propios y parte de este colegio. Este grupo de exalumnos de la Ana Julia disfrutaron una importante actividad de integración que permitió que amigos y compañeros de infancia se reencontraran y disfrutaran momentos felices donde pudieron compartir experiencias, conocer detalle de la vida de sus excompañeros de estudio y pasar un rato agradable y especial con sus maestros. Mi nombre es Ángela Fernanda Jaramillo. Pertenecemos a la primera promoción y agradeciéndole a Mayagüez por la invitación a la integración de exalumnos. Mi nombre es Francia Lorena Mesa Larraondo, pertenezco a la primera promoción de egresados del colegio Ana Julia Holguín de Hurtado y la verdad les agradezco por este emotivo encuentro, porque la verdad son muchos años de recuerdos, de emociones y muchas gracias. Las directivas del colegio Ana Julia Holguín de Hurtado prepararon actos especiales para esta ocasión. Los asistentes pudieron disfrutar de actividades culturales como las danzas, y se deleitaron con la presentación en vivo de la orquesta New Band, quienes colocaron una nota alta en la fiesta y con buenas interpretaciones pusieron a bailar a todos los asistentes. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sin llegarse, sin llegar, porque es amor a medio tiempo. No hay nada serio en realidad, solo una sola nada más, haciendo amor en medio tiempo. Hola, mi nombre es Natalia Rosero, soy de la 14ª promoción y queremos agradecerle a Mayagüez por hacer esta reunión, pues ya nunca habían hecho esto y pues bacana la actividad, gracias. Desde el colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, Mayagüez continúa brindando bienestar y educación a la población de su área de influencia, pensando siempre en el mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos. Mayagüez, energía en evolución.